una película clásica con los valores de honor y de amistad del western, y además rescata un personaje fundamental de la historia del cine, que es Butch Cassidy, el famoso forajido interpretado por Paul Newman en aquella película maravillosa de Dos hombres y un destino. Bueno, Paul Newman y Robert Redford, ¿quién no se acuerda de ellos? Pues esta película arranca 20 años más tarde de aquel asesinato en Bolivia y cuenta que Butch Cassidy no murió, ni Sundance Kid tampoco, y tuvieron una continuidad en su vida de forajidos en Bolivia. Posteriormente, este Butch Cassidy se queda en el país, alejado del mundo, criando caballos, y cuando arranca esta película es este hombre mayor que va a rememorar lo que fue su vida y se va a dar cuenta que la vida que hay ahora, en este tiempo, ya no tiene nada que ver con la que él vivió. Usted vino aquí a Bolivia persiguiendo a unos bandidos, ¿verdad? Usted siempre dijo que los hombres que mataron allí en San Vicente no eran sus bandidos. Por el amor de Dios, ¿es él? Sí, Robert Leroy Parker, Butch Cassidy. Yo creo que Sam Shepard es un autor respetado en todo el mundo. Ha tenido una vida increíble. Yo he visto fotos de él actuando en teatro con Patti Smith. Es músico, es autor teatral, es actor, ha sido también un galán por esa planta que tiene, y mezcla perfectamente lo intelectual con el hombre de rancho, el hombre que trabaja con sus manos, que ama a los animales, y por eso lo hacía perfecto para este papel. Yo he visto Blackthorn y ahora no me imagino a otro Butch Cassidy, a pesar de dónde veníamos, de que veníamos de Paul Newman. Me están siguiendo hace días. ¿Tú le has robado a Simón Patiño? Apuntas muy alto, muchacho. Espera, hay mucho dinero ahí dentro. No me puedo fiar de alguien sin nombre. Me llamo James Blackthorn, de Utah, Estados Unidos. Hacer un western ya es un sueño para cualquier actor, pero más si el actor es español, porque aquí no abundan. Y además tener la oportunidad de hacerlo con alguien como Mateo Gil, que es un guionista y director con quien yo he tenido la suerte de trabajar, pero muy talentoso y muy dedicado. Y además cabalgar junto a Butch Cassidy y rodar en altiplano boliviano, que es un lugar que yo recomiendo visitar a todo el mundo, porque eran unos lugares de difícil acceso, a 4.500 metros de altura, mover toda la maquinaria de un rodaje, 80 personas, y darlos de comer y llevar caballos y demás. Complicaba todo muchísimo, pero cada vez que llegabas a una localización te dabas cuenta por qué nos habíamos trasladado hasta allí, porque hay lugares únicos que nunca más en nuestra vida vamos a visitar y que solamente podíamos encontrar en Bolivia. ¿Dónde está su amigo, el español? ¿Qué amigo? ¡Gringo de mierda! Has robado $50,000. No estarás a salvo en mucho tiempo. Vamos a agarrarlo. No puede andar lejos. Todos me pedirán perdón. Para preparar Blackthorn he revisado la historia del western, que es un poco la historia del cine. Si arrancamos desde John Ford, que es el clásico, con esos western con John Wayne, que todo el mundo puede reconocer, no solo el personaje, sino los códigos que se movían en ese tipo de películas, ¿no? Y para esta película, por supuesto, además de Dos hombres y un destino, yo creo que son referentes Peckinpah, imprescindible, y el gran Sergio Leone. Yo creo uno de los mejores directores de la historia, no solo del género, sino en general. Van a rodearnos. Pero es lo mejor separarnos. No quiero quedarme solo. ¡Mierda! Bueno, por suerte a mí no me dio muy fuerte el soroche, que así es como llaman al mal de altura en Bolivia. Te dan unas pastillas para intentar, pero yo creo que es todo un paripé para que el extranjero ya piense que ya no le va a dar y esté tranquilo. Es una dificultad más, pero que tenía mucho que ver con todo lo de aventura que tiene esta película, ¿no? Con todo eso, los caballos, los disparos, tener la oportunidad de hacer un western también para un actor es jugar y ser muy consciente del juego, el sombrero, el caballo o las espuelas.
Solamente que te coloquen dos espuelas en unas botas ya te cambia la manera de andar y ya entras en un sitio y ya pisas de otra manera porque eres consciente del sonido de lo que representan unas espuelas, ¿no? Te da la oportunidad al western de sacar todo lo lúdico que hay en esta profesión, ¿no? Y de jugar a ese niño que se mete en la piel de otro y que lo vive, bueno, como si fuera él. A veces creo que solo hay dos momentos en la vida de un hombre. Uno es cuando se marcha de casa y el otro cuando vuelve a ella. Aquí estamos, tú y yo. Aquí estoy,